quiere jugarla rápido hacia adelante. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Está causando estragos por la banda izquierda. ¡Prueba suerte! La defensa puede respirar tranquila. El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro. La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La manda arriba. Y mete el balón justo por el centro. Marcha todo trapo por la izquierda. Se mueve hacia el centro. ¡Cristiano Ronaldo! Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia, pero esta vez no ha sido así. Decide mandarla hacia adelante. Mbappé, pase genial. Messi. Y eso va a parar justo al medio. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Golpea. Interviene y la para. ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Lleva un peligro inmenso en las jugadas a balón parado, ¿eh? Pero claro, a ver quién le pone el cascabel al gato. Yo me lo pensaría dos veces si estuviese en el campo. La juega en corto. Nedved. Balón en largo. Kane. Kane. Balón para arriba. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da una ventaja de 1-0. Kane quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué buen control! ¡Mbappé! Intervenciones así no se ven todos los días. Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado. Se hace con ella. Neymar, que ya se ha hecho notar en el encuentro. Llegamos al final del primer periodo. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. ¿Cómo has visto los primeros 45 minutos? Bueno, Carlos, podríamos discutir si merecen una mayor ventaja en el marcador, porque han dispuesto de la mayor parte de las ocasiones, eso es verdad. Pero lo que sí es indiscutible, pero indiscutible, es que merecen la victoria y van por el buen camino para conseguirla. Solo un gol de diferencia, 1-0. Ya estamos en la segunda mitad. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. No ceja en su empeño. ¡Neymar! ¡Sí, sí!
yo me lo guiso, yo me lo como. Y consigue su segundo chicharrito. Ahora deben remontar dos goles. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Y sigue adelante. La manda arriba. Se trastabilla. Cristiano Ronaldo. Se reanuda el juego sacando de banda. Ronaldo. Y prueba uno. Ha sido fantástico, ¿eh? Mucha gente se queja de la pelota reglamentaria que se utiliza hoy en día por lo impredecible de su trayectoria, y es verdad, ¿eh? Pero parece que él sabía perfectamente dónde dirigir el disparo. ¡Qué dominio del esférico! El partido prosigue con el marcador de 3-0. La recibe. ¡La juega en largo! La retrasa al portero. Va a tener que hacerlo solo. Messi. Ter Stegen. Se lanza al ataque. Y ahí dispara. ¡Adentro! ¡Es un gol! Los jugadores están en éxtasis y los aficionados delirando. Nada puede ir mejor. Es imposible parar eso. A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante, y la puso a buen recaudo del portero. Ahí van los cambios que estábamos esperando. Bueno, el segundo cambio, la primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. Sin duda, la diferencia se antoja. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Potentísimo disparo! Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. Balón en largo. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Pueden tener una buena ocasión. Estaba en fuera de juego. Y la juega al hueco. Ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Sterling! Jordan Henderson. Decide mandarla hacia adelante. ¡Choque de trenes! Tiempo para más. Se saludan los entrenadores. El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades.